La idea siempre es hacer la premezcla fuerza afuera, ¿no? Sí. Para que así nos demos cuenta que Bien, pues aquí ya estamos para empezar esta parte de adentro. Ahí está el buen Dani. Pues dale, pariente. Bombéale. Aguas con la manguera, está disponible. Okay. Usted hasta no tiene tanto, tanto. No, realmente no, pero el punto que nosotros queremos es como evitar cualquier detalle, ¿no? Porque, o sea, mira, luego tratamos casas donde tienen perros y ahí están los perros, no les pasa nada, ¿sabes? Pero ahora imagínate un caballo, pues, ¿qué les ha de pasar? O sea, tendríamos como que echarle directo al caballo o echarle en gran cantidad, ¿sabes? Pero justo de alguna manera es como una especie de prevención para que por si sí o por si sí no, ¿sabes? Minimizar todavía ese riesgo. O sea, nada más es eso. O sea, porque tampoco es como que vayamos a aplicar ahí una pócima, súper tóxica o alguna cosa así, realmente no, y menos directamente a los caballos, nada más es como una especie de protocolo de seguridad. No, pues eso ya valió madre. No, sí. Sí. Su trencita, su chonguito ahí. Siento que su bota de esta es definita, ¿no? Pues es 8004, no, 8002. Listo, porque ahí ya le vamos a meter el... Pues se metió una gallina, güey. Bueno, pues aquí estamos viendo que sí hay una fuerte congestión aquí de mosca. Y pues bueno, vamos a tratar también esta caballeriza. Este es el lado donde no hay, este es el lado donde no hay donde no tiene azúcar glass.
Bueno, pues estamos viendo que apenas van 5 minutos que se terminó. E incluso vemos que también hay la tela germánica, que pues bueno, ya también está ahí contaminada. Incluso por acá tenemos una americana también, una periplaneta americana, y pues bueno, no se alcance a escuchar que pues se oye de pronto, miren, allá va una cucaracha, a ver si se alcanza a ver. Todas las cucarachas también se alborotaron. Bueno, pues se oye el sonido de las cucarachas que pues están feneciendo, están cayendo, literal, cayendo como moscas. Periplaneta americana y germánica, por acá debe de haber. Por ahí debe estar. No, si no sabes qué, vamos a mandar la indicación a que se la remuevan. Todo eso, que lo remuevan. Bueno, y aquí tenemos todo esto que está manchoneado, todo ennegrecido. Entre otras cosas, perteneciente al biofilm que dejan las moscas. Esto es pues una serie de, a través de su excremento, dejan una serie de información que les ayuda a mantenerse agrupadas, entre otras cosas. Entonces, así como está, pues aquí, pues acá de este lado, pues tenemos todo este tipo de información. Bien, amigos, pues vamos a hacer un tratamiento contra mosca doméstica, principalmente en unas caballerizas. Es un entorno de alguna manera delicado, pues por la naturaleza de la misma situación, con la presencia no solamente de uno ni dos, de varios caballos. Además de eso, hay otro tipo de animales, principalmente pollos y gallos de pelea, entre otros. Bien. Aquí es muy importante poder atender este tipo de entornos, ya que la salud de los caballos se ve comprometida, pues pueden sufrir de diferentes tipos de daños, como salmonelosis, como conjuntivitis, infecciones en los ojos, porque pues lógico, separan las moscas en lugares con excremento, ya sea de los propios caballos, de perros, que también tenemos perros, creo que hay por ahí unos gatos, y sobre todo por la naturaleza del entorno, eventualmente tenemos también presencia de roedores. Entonces imagínense que una mosca llega, se para en el excremento de una rata, esa rata tiene, entre otras bacterias y organismos, tiene, por ejemplo, salmonelosis, pues eventualmente puede tener un contacto con, no solamente con comida o algo afín al caballo, sino también con algún colaborador, con algún usuario de este tipo de entornos. Por eso es muy importante, pues, tener todo esto bajo control, ¿ok? No solamente se trata de atender lugares de posamiento y vuelo de las moscas, también se trata de atender algunos estadios inmóviles o estadios larvarios, que esto precisamente podemos tomarlo de mejor lugar que de los estiercoleros, que son lugares donde en este tipo de entornos pues, se vierte el estiércol y otros desechos, principalmente orgánicos, de los caballos y animales que están aquí. Vamos a utilizar algunos insecticidas, principalmente de Syngenta, como lo es Icon 10 pH, Icon 2.5 y Deman 2.5, además de Optigar Flex en los interiores. Ya saben, con la variante que nos ha compartido anteriormente la doctora Tere, que es que, pues, agregarle
un poco de azúcar glas para que esto sea más atractivo, más atrayente hacia las moscas principalmente, y pues a través de eso pueda tener un efecto más contundente, más atractivo. ¿Sale? Ahora, de pronto también hay que considerar que, pues bueno, este tipo de situaciones nos viene bien, pues checar de dónde más se está originando o qué está beneficiando este tipo de plagas. Además, por ejemplo, además de todas estas zonas de los estiércoles, sino también zonas de agua, de abundante agua, porque también en zonas humedecidas es donde están las larvas. Esto me refiero, justamente esto me refiero por la naturaleza del lugar, del entorno, que hay caballos, hay pollos, hay etcétera, etcétera. Justamente los roedores no se hacen esperar. Entonces, tenemos aquí una fuente de contaminación biológica, que es justamente la rata muerta. La rata, de entrada, la rata produce una contaminación. Ahora, esas moscas están paradas sobre la rata haciendo su trabajo, contribuyendo a la cadena de descomposición para que pues no siempre esté ahí la rata. Pero vean, por ahí están los pollitos que están picando a las ratas, se están comiendo las moscas, esas moscas van y separan a la comida de los pollitos. Van y separan a nuestros alimentos. Por ahí la gente hace rato se estaba comiendo aquí una pizza. No sé si todavía tenga. No, ya se la acabaron. Pero hace rato estaban comiendo una pizza. Entonces imagínense qué tan importante es tener el tema de las plagas bajo control. Bajo control. Porque de esto se puede desprender una actividad verdaderamente importante que puede causar serias afectaciones a la salud tanto animal como a la salud humana. No, es que se vea sus manos. Vamos a poner el azúcar. ¿Dónde está el bote? Perdón. Bien, para realizar este cebo mosquicida vamos a poner a 16.8 mililitros por cada 4 litros de agua y de 4 a 6 cucharadas de azúcar glas para potenciar un efecto atrayente. Aquí lo vamos a. Aquí lo que vamos a hacer es diluirlo en un bote para que sea mucho más fácil. Ahí van cuatro. Queremos agregando dos más, ¿no? Bien, vamos a darle una agitada para que se incorpore bien previamente el agua con el azúcar y posteriormente lo pasamos al tanque aspersor directamente del envase de óptica hacia el dispositivo de aplicación. Bien.
Vamos a simular que vamos a poner. Aunque le pusimos las 6 para los 6 litros de agua, ¿no? Ajá. Ahí estaríamos que ponerle. Que ponerle ¿Lo más. ¿Vas a llenar todo? Porque la otra de aquí sería igual. ¿Cómo es? Ven. Sáquenme los gallos, pues. Para caldo. ¿Se quieren pelear? ¿Y se avientan su tiro?